¿Alguien por ahí? Hola. Justo acabo de llegar. Pero quise venir mucho más temprano, ¿no? Estoy haciendo guiso de pollo. ¿Tienes mucha hambre? Mucha hambre. Ay, Santiago, el guiso no se va a hacer nunca. Ponte cómodo. Voy a prender la hornilla. Está bonito tu mandil. Gracias. ¿Y qué has estado haciendo? Fui a dar una vuelta por el parque. ¿Y cómo estaba? Bonito, vacío, con una ligera neblina. Me sentí ahí un rato, estaba bastante tranquilo. ¿Y después? Después, tomé un taxi hasta la cuadra 5 de la avenida del Golf, abrí la puerta y te encontré ahí. Con tu nuevo mandil, cocinando un guiso de pollo. Recién se está cocinando. Que recién se está cocinando. ¿Vodka a la hora de almuerzo? ¿Mm? ¿Me provocó? Me encontré con Mariana ayer. ¿No te contó? No. ¿Dónde? Almorzando. ¿Almorzando? ¿No te contó? No. Qué raro. ¿Qué quiere decir con eso de almorzando? ¿Dónde? En la carreta. ¿Y qué diablos hace ahí en la carreta? Almorzando con una señora. ¿Con una señora? Sí. ¿La carreta queda bien lejos del hospital? No tanto, Santiago. ¿Y tú? ¿Yo? Sí, ¿tú qué haces en la carreta? Almorzando con mi hermano. ¿María no te lo dijo? La verdad es que no la vi ayer. Salí esta tarde de noche con Fausto y ella salió temprano en la mañana. Santiago, ¿tú crees que ella sepa algo? ¿Sobre? Ay, ¿sobre nosotros? No. ¿Estás seguro? Mira, ella está muy ocupada con sus chicos en el hospital y no anda especulando esas cosas. Pero si hubiera algún indicio, ¿alguna prueba? ¿Tú crees que ella no averiguaría? ¿Alguna prueba? Bueno, pero de repente hay algo, no sé, algo que está a la mano, algo que se pueda ver. No, no hay nada. Ok, ok. Ella tiene un admirador. ¿Ah, sí? Sí. Otro médico. Uno que le invita a tomar un trago de vez en cuando. Ella dice que solo es eso. A él le gusta a ella, pero ella no. Dice que simplemente es una buena persona, que es encantador, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que no me convence. Que no sé realmente qué es lo que pasa. ¿Qué tiene que tengo un admirador? Yo tengo un admirador. ¿Quién? Tú. Creo. Bueno, sí, claro. Yo soy más que eso, ¿no? Santiago, ¿tú has pensado alguna vez en cambiar tu vida? ¿Cambiar? Uh-huh. Eso es imposible. ¿Tú crees que ella te ha sido infiel? No. No lo sé. ¿Ahora? ¿Cuando estuviste en los Estados Unidos, por ejemplo? No. ¿Alguna vez has sido infiel? ¿A quién? ¡A mí, por supuesto! ¡No! ¿Y tú? No. ¿Y si ella te fuera infiel, qué harías, ah? ¡Ella no! Ella está muy ocupada. Ella ama su vida, ¿eh? Ama a sus hijos. ¡Ah! ¡Me ama a mí! ¡Ah! Las raíces son demasiado fuertes como para hacerlas a un lado así nomás. Definitivamente. Pero yo te adoro a ti. Yo te adoro. Mira, tengo que decirte algo. ¿Qué? Estoy embarazada. Fue cuando estuviste en los Estados Unidos. No es de nadie más. Es de mi esposo. Sí, claro. Por supuesto. Me alegro por ti.